Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros en sintonía en este espacio de mañana. Gracias a toda la familia Franco Macorizana, el Nordeste, Fulvio y quienes nos ven a través de la web para el mundo. Inmediatamente le doy la bienvenida y los buenos días a mi compañero. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te amanece? Muy bien, gracias a Dios. ¿No tienes sueño hoy? No, no. ¿Y tú? No, no, no. Estamos siempre a las 5 de la mañana. Es un hábito que tienes. Es un hábito. Saludos a Francis Rodríguez, donde quiera se encuentre en sus vacaciones. Que la pase muy bien y Dios esté con él, con su familia también. Gracias, amigos, a Telenor, Canal 10, que siempre está ahí con nosotros para ponernos en contacto con ustedes. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes también, que nos permiten llevarle todo el contenido en materia de noticias, comentarios, entrevistas, análisis, en el plano nacional, local e internacional, en este mundo globalizado. Hoy tendremos de primera parte lo que es la incursión de comunicadores en política, en aspiraciones. También vamos a tener en la sección del Café Caliente, directamente con nosotros, el aspirante alcalde Juan José Rosario. No se pierda esta interesante entrevista. Vamos a hablar de política, acerca de lo que está pasando dentro del PLD, la corriente de Leonel Fernández Reina y también de aspiraciones. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el noreste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También el Canal 14 que nos empalma con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos abraza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, también al Canal 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste, y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canán en el 1014 a las 11 de la mañana, y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a Carolina estaremos llevándole todas las incidencias de hoy. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy las condiciones son las siguientes: remanentes de la onda tropical que estaba cruzando por parte de nuestra geografía nacional causan algunos chubascos en la zona de la cordillera central. No obstante, habrá mucho sol, pocas nubes en otras áreas de nuestra geografía, temperatura bien alta, por lo que se recomienda ingerir muchos líquidos, vestir ropas ligeras, colores claros y que no se expongan a los rayos ultravioleta del sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo. Continúan estos niveles de sequía en gran parte del país. Tenemos que ser muy precavidos con el uso del agua. Así mismo es. Muchísimas gracias, Fulvio. Sequía y mucho calor. Vamos inmediatamente a iniciar con todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Y decirles, presentarles, hablaremos y además tendremos una presentación de las declaraciones del precandidato a la Diputación Santiago Matías Alofoque. Y es que recordemos que a finales de junio fuimos sorprendidos por las inesperadas aspiraciones a la Diputación de humoristas de la talla de Aquiles Correa, quien retiró sus aspiraciones, Bolívar Valera el Boli y el productor musical Santiago Matías Alofoque, todos por el PLD. Tenemos declaraciones de del precandidato a la Diputación Santiago Matías Alofoque. Vamos a escuchar. Señores, buenos días. Tenía tiempo, no me levantaba tan tarde, señores, gracias a Dios. Domingo, no me van a creer. Me levanté con la idea
de inscribirme como precandidato a diputado por el PLD. Yo tengo 12 años inscrito en el partido. Hoy termina a las 6 de la tarde el proceso de inscripción. Yo dije, ven acá, pero ¿y si yo me inscribo como precandidato? Ya que hablamos mucho de la juventud, de por qué no somos parte de los líderes, ¿no?, que guían este país. Y yo dije que si personas como yo, que tenemos buenas intenciones con nuestro país, con la juventud, no toma la iniciativa, entonces ¿a quién le dejamos el país? ¿A quién le dejamos nuestro destino de nuestra nación? Políticos con más de 30 años en la teta. Y si jóvenes, buenos reiteros como nosotros no tomamos iniciativa, va a seguir la vaina así. La pregunta es, Fulvio, antes de entrar con el análisis, ¿por qué en todos los videos hay que salir con la toalla en el cuello? No sé. Sea, si lo veo, le haría esa cuestionante. Es una Sí. manera tal vez de llamar la atención, que muy bien lo saben hacer los famosos influencers, como trataban Ay, cuando Dios trataba el mío. tema por acá. Mira, para ser político y aspirar, yo creo que se debe de tener una formación política, Sí. además de ser popular, de tener una vocación de servicio, una vocación de trabajo, porque la política lamentablemente en nuestro país se ha degradado por la cantidad de personas que van a servirse a los puestos cuando tienen un poquitito de poder. No se dan cuenta que es un poder efímero, no se dan cuenta que es un espacio de servicio a la ciudadanía, no se dan cuenta que la misma ciudadanía puede interpelarlo, puede preguntar, puede investigarlo, puede interrogarlo, y cuando lo hacen a veces hasta se sienten mal porque no conocen bien. Pero hay un estudio que hizo Arizmendi aquí. No, no un estudio, sino un Un sondeo sondeo. que hizo Arizmendi, nuestro reportero de aquí, de mañana. Y en ese sondeo, él presenta cuáles figuras franco-macorizanas votarían en esta ciudad para que ocupen cargos políticos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver ese sondeo que presenta Arizmendi. Asimismo es, en el día de hoy hemos decidido salir a las calles de San Francisco de Macorís para saber la opinión de las personas de cuál sería la personalidad que le gustaría que lanzara su candidatura a la política. Vamos a escuchar la opinión de la gente. ¿Qué le gustaría a Eufemio Valga? ¿A qué le gustaría, Capiro? Me gustaría que fuera síndico Eufemio Valga porque es un hombre que tiene muchos años de trayectoria, de trabajo, de seriedad, y una persona así que realmente necesitamos. ¿Qué locutor? ¿Cómo que se llama el corte? ¿Qué locutor? ¿Cuál? ¿Tito Marte? Tito Marte. ¿A qué le gustaría a Tito Marte? ¿Así? Me gustaría... ¿Quién? Este muchacho, Luis Emulio. El que no está en política hay que dejarlo tranquilo. ¿Puede ser Eufemio Valga? ¿Eufemio? Como... Eufemio Valga. ¿Quién? Eufemio Valga. ¿Cuál de ellos? Eufemio. ¿Ese cacao? ¿Quién? Don Héctor Rivera. Ninguno de ellos. ¿Ninguno? El único que me gusta como político aquí, me gustaría Edwin Ferreira. No, a mí me funciona Julio Vargas. ¿Cómo qué? Pero usted, no, como, ¿lo que es el que va a tirar aquí? Ese es Edwin. ¿Te gustaría? Claro. ¿Sí, Andrés? Pedro. ¿Quién? ¿Pedro Fernández? Pedro Fernández. ¿Te gustaría que Pedro Fernández te dañe? Poitita, Hansel Alberto, lo único. ¿Te gustaría que Hansel Alberto? Claro. ¿Te gustaría que Eufemio fuera qué? Alcalde. Eufemio Valga también. Eufemio Valga. Eufemio Valga. Don Miguel. ¿Te gustaría que Don Miguel se lance a qué? Vamos a poner a Franklin Romero. A Eufemio Valga. Eufemio Valga le gustaría que se lance como a qué, por ejemplo. ¿Cuál es el síndico? Síndico, ¿te cree? Bien, como pudieron escuchar las diversas opiniones de los franco-macorizanos, donde el comerciante Eufemio Vargas presenta una amplia ventaja ante las demás personas expuestas. Es todo lo que tenemos por el momento. Retornamos con ustedes a los estudios. Hay que hacer una diferencia. ¿Cuál? Eufemio Vargas no es una persona de redes sociales. Es una persona de la sociedad franco-macorizana y bien valorado.
ganado, con mucho trabajo él y su familia, con un ejemplo extraordinario de tenacidad y constancia. Y es por eso que también la gente premia a ese tipo de gente, porque se da cuenta, el pueblo se da cuenta. Sí, hay que resaltar, como bien dices, la labor de muchos años de trabajo honesto, donde no se puede señalar al ciudadano Eufemio Vargas por acciones, vamos a decir, no correctas. Y esto tiene su valoración en la ciudadanía. Hay un aspecto que debemos diferenciar, Fulvio. Mientras veíamos a los cuestionados en este sondeo, según el perfil, decían por una persona u otra, se le preguntaba a un joven, y él decía al pelotero Hansel Alberto, que cuenta con el cariño de claro. La ciudadanía franco-macorizana, no se ha desarrollado tanto a nivel social, como comerciante, de manera directa, pero es un deportista que tiene, es un muchacho de buenos valores, de buena familia, que el hecho de tener una buena familia no tiene nada que ver con el dinero. Ojo con esto. Entonces, vemos a otro jovencito que se le pregunta y dice por Don Miguelo. Sí. Entonces, depende de cómo la gente visualice o tenga su panorámica, elige a una u otra persona, pero la gran mayoría ya de personas más adultas eligieron a Eufemio Vargas y mencionaron a dos que sí están, o tres me parece, en el ambiente político o con aspiraciones. Uno de ellos fue a Eddie Ferreira, me parece, que creo que es precandidato a algo. Y el otro fue a Tito Marte, que también tiene intereses en la precandidatura por el PLD, me parece que es. Entonces, mira, Eufemio les va por encima a todos sin nunca tener aspiraciones. Y esto es ya, y te cedo la palabra, Fulvio, los que los políticos debieran de tomar como ejemplo, de ver qué es lo que la gente realmente quiere y valora en ellos, que es la honestidad, la constancia, como decía, el trabajo serio, la familia, los buenos valores familiares. Tenemos una necesidad como sociedad de encontrar gente así. Totalmente, totalmente. Y cuando surgió a la FOCE, a Aspiraciones y otros internautas que salieron como el Boli, Bolívar Valera y otra. Hasta la hija de la Tora subió una foto en bikini, unas cosas, que precandidata a diputada. El presidente Danilo Medina lo lleva al palacio. A esos jóvenes. Y esos fueron esos jóvenes que fueron llevados por Roberto Salcedo también a inscribirse. Lo que denota también que hay una falta de oferta al electorado. Falta de oferta al electorado. Y también que el pueblo no se siente bien representado con lo que hay. No se siente bien. Porque mira, ese show que está pasando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ahí hay cientos de proyectos que benefician al pueblo y no se hacen, no se aprueban, están ahí guardados. ¿Por qué? Porque no lo beneficia a ellos. Entonces, la gente siente esa necesidad de ofertas que sean viables, que ellos se sientan representados. Por ejemplo, en mi caso, hoy yo hago oficial mi inscripción a la candidatura a diputado, hoy. Y lo he venido pensando, porque a mí me da vergüenza yo pertenecer a una Cámara de Diputados como esa. A mí también. A mí me da vergüenza. A mí también. Pero también yo me pregunto, yo como miembro de una sociedad, no me puedo quedar indiferente con lo que está pasando. No me puedo quedar indiferente con lo que está pasando, porque entonces, ¿qué me van a decir mis hijos mañana? Ah, ustedes no hicieron nada por cambiar la sociedad. Sí. Ustedes no contribuyeron en nada para hacer una sociedad más vivible, más viable. Sí, vamos a decir, de alguna manera somos indiferentes. Cuando gente que tiene la posibilidad de llegar allá, pues no lo hace. Pero toca, qué fuerte, Fulvio. Nos toca a todos. Sí, es fuerte, es un sacrificio. Es un sacrificio, Sí. Total, total, fuerte, grande. De estabilidad, de familia, de sociedad, es algo terrible. Porque cuando tú no piensas ir al poder para tú servirte del poder, cuando tú no piensas ir al poder para tú robar, es fuerte la decisión. Sí. Porque es un sacrificio fuerte. Exacto. Pero como ciudadano, yo no me puedo quedar indiferente. Nosotros estamos privados de libertad por la delincuencia que hay en las calles. Yo no me puedo quedar indiferente a eso porque mis hijos quieren vivir en el país.
Y mis nietos también, yo quiero que disfruten esta tierra. Mira, Fulvio, hay un aspecto que me gustaría resaltar cuando haces mención en relación a la poca, vamos a decir, al poco interés de los jóvenes y de las mujeres, también me citaba detrás de cámaras, que no se ve esa afluencia de los mismos inscribiéndose, claro, en sus precandidaturas y demás. Entiendo, por ejemplo, en el PRM al cual pertenece, que debe de haber juventud, que deben de haber muchachos, claro, que se están formando, que están formados. Hay muchos precandidatos a regidores, hay otros precandidatos. En el caso de las regidurías y sí, de las alcaldías, donde se entiende y se estila que son ya pues un poquito de menor edad, que en el caso de las diputaciones. Tú tienes ahí al ingeniero Julio César, tú tienes ahí a Richard Tejada, sí, tú tienes ahí también... Hay varios. Y en el caso del mismo PLD, conozco muchos jóvenes que tienen años y años haciendo sus trabajos políticos y que tienen, y algunos de ellos los conozco, muchachos serios. Anthony también, que labora aquí, un joven muy, muy pujante, está aspirando a regidor también. ¿Por el PRM? Sí, por el PRM. Por ejemplo, en el mismo, ya citamos algunos del PRM, en el mismo PLD hay jóvenes que conozco que vienen haciendo su trabajo, que se entienden que son muchachos honestos, serios, y que tienen su vida en la política, pero a esos el presidente Medina no los recibe, porque no tienen 500 ni 600 mil seguidores en las redes, y eso entiendo yo que les debe de causar, por más que sea, alguna situación interna de decir, bueno, ¿a quiénes que se reconoce? ¿A quiénes que los presidentes siguen, aceptan, reciben? Y todo esto te crea una panorámica de decir, bueno, ¿quién es realmente quién tiene valor? ¿Es ese comportamiento que nos, de alguna manera, nos ayuda o nos da alguna importancia para escalar en los cargos políticos? ¿O es tú ser un influencer o es ser una persona que te va a conseguir votos, como en el caso de este joven que nunca en los referimientos que he visto, Fulvia, ven los televidentes, y la gente dirá, bueno, pero a ellos le cogieron con el ofoque? No, es que son cosas que a veces te chocan. Y es que la sociedad necesita buenos representantes. Y es que voy, y el joven, el alofoque, Santiago Matías, en sus referimientos de los videos que ha subido con su toalla en el cuello, que vuelvo y digo, no sé a qué se debe, que haya que salir con una toalla en el cuello saliendo del cuarto, para tú dirigirte a la ciudadanía. Imagínate en el barrio que tú salgas con una toalla, tú eres el presidente de la Junta de Vecinos y tú salgas con la toalla sin camisa. Entonces, los referimientos que él hace en los vídeos no hace ninguna referencia a cuáles son los aportes que él podría hacer a la ciudadanía, a nuestro país. Él sí hace mucha referencia a que le va a sumar votos al PLD y que por eso es una falta de respeto hacia su persona, de que lo lleven a una contienda interna dentro del partido. Y unas que otras cosas ha dicho. Nosotros necesitamos, vamos a tomar esta llamadita, Fulvio. Buenos días. Buenos días. Buenos días, joven. Buenos días. Es un yerto y aquí de La Vega, que siempre la veo a ustedes. Ah, muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes allá en La Vega. De noche y por la mañana lo estamos escuchando. Muchas gracias, corazón. Simplemente usted va más suave con señores que tenía ahí, que de la noche. Ay, ay, ay. mira, yo quería saber cómo está Alfredo, porque tengo que ir a Alfredo hoy, hay unos trabajos para allá. Hay llamado a paro hoy para el municipio de Salcedo, ha llamado a paro. Luego le vamos a estar reportando la situación de Salcedo. Manténgase ahí. Hasta tanto lo más idóneo es no salir de la casa hacia lugares donde hay disturbio, para no vaya y se le presenta en el camino. La pregunta es, Carolina, ¿qué le pueden ofrecer al pueblo? ¿Qué le pueden ofrecer a la sociedad? ¿Qué tienen en la cabeza para ofrecerle a la sociedad? ¿Qué propuestas pueden llevar en favor de la comunidad, de la colectividad? Esa es la pregunta. No un elector que simplemente vaya por cuestiones mediáticas del día, sino qué le puede ofrecer a la colectividad. Por ejemplo, nosotros vivimos en una zona de riesgos vulnerables, tanto asuntos sísmicos como asuntos de climáticos, la provincia de Duarte. ¿Qué propuesta yo estoy elaborando? Una propuesta de atención continua a
todos los movimientos y de instrucción a la población en las diferentes fases para prevenir y salvar vidas. Por ejemplo, los volcanes tienen sensores, los científicos le ponen sensores en todos lugares para medir cómo va, para prevenir a la población. Pero asimismo, en esta propuesta se va a hacer con las cuencas hidrográficas que afectan al Bajo Yuna. Inmediatamente cae un milímetro de agua allá arriba, ya lo deben de saber allá abajo, para prevenir. Evitar desastres. Ahora, ¿qué ofrecen? Primero, lo que tenemos, ¿qué han ofrecido a la colectividad? Segundo, lo que están aspirando, ¿qué tienen en la cabeza? ¿A qué van? Sí, ahí era que hacía el señalamiento de que a lo único que se ha referido, y no es un tema de ensañamiento contra él, si fuera otro también pues lo haríamos. ¿Qué es lo que le propone al pueblo? No, su visión, o sea, lo que él entiende en principio de todo este proyecto es de que va a sumar votos al PLD y que va a llevar gente que nunca ha estado al PLD. Y con eso nosotros vamos a resolver la situación que tenemos en el país, o cuáles aportes vas a hacer. ¿Qué? Y no voy a decir la palabra, pero ¿qué le importa a la ciudadanía que usted le sume votos al PLD? Vamos a ver. Porque se supone que tú, como precandidato de cualquier partido, lo que tienes es que llevar propuestas de mejoría, de cambio, que nosotros tanto necesitamos. Y, por ejemplo, con el tema de las propuestas que dice Fulvio, y que así rapidito pues cita una de las que él tiene concebido llevar al Congreso, alguna de las propuestas, y me gustaría escucharte, por ejemplo, ahí tenemos en el PRM una diputada que tiene mucha aprobación en la ciudadanía, porque en algunos momentos ha fijado posiciones que la gente que nosotros como ciudadanía esperábamos. El tema, recordemos, antes de destaparse el fuerte escándalo de la sobrevaluación de Punta Catalina, de los 3 mil millones, otros casos que ahora no recuerdo, pero sí uno también que me refiero a los más sonados fue cuando asumió la posición. Sabemos que nosotros somos un país con una tendencia muy religiosa, un país muy conservador. Sí. Cuando Farideh Raful, esta congresista, hace su posicionamiento en relación a la no lectura de la Biblia en las escuelas, esto fue un alboroto en toda la ciudadanía dominicana. De hecho, se cohibió un poco, se restringió un poco, bajo la guardia. Hizo que la gente se olvidara de esa situación para luego volver a salir a los medios. Entonces, mira, tú como congresista, y ahí te deseo la palabra como congresista, tienes una responsabilidad muy grande. Total. Porque no es ni siquiera la del pueblo, es la del país que está en total, tus manos. Sí, sí, sí. Así es. Mira, otra perspectiva que hay que tomar en cuenta es, ¿está en decadencia el liderazgo político dominicano que ha hecho surgir estas nuevas aspiraciones? ¿O lo hacen por apetencias personales? Me parece más que es eso. Y yo creo que las dos cosas, porque también el líder que hoy tenemos se ha visto en su mayoría enfrentado a situaciones personales, a actos de corrupción, a actos ilícitos, a comentarios ilícitos y a pocas soluciones a las problemáticas nacionales y comunitarias y colectivas. Y esto, pues, ha provocado el surgir de otros que también quieren andar en un carro último modelo o quieren brindar un servicio a la sociedad. Son varios aspectos y me voy a sumar en los que tiene que ver con el liderazgo. Y usted sabe cuáles son los comentarios que escuchamos de mucha gente que está preinscribiendo o que tienen intereses políticos y que no son tanto de este ambiente de la política, valga la redundancia. Tú dices, bueno, pero que ahí es lo que hay, es un grupo de gente, un grupo de burros, voy a decir la palabra. Ahí lo que hay es un grupo de gente que es lo que se están beneficiando. ¿Y por qué yo no puedo? Así es que la gente muchas veces lo ve y presenta sus aspiraciones. Pero ante todo esto debemos de cerrar el tema diciendo, Y se vería hasta raro que yo lo diga desde acá, por lo que pienso de no unirme a aportar tal vez desde los cargos, pero nosotros necesitamos
gente con formación en la política. Claro que usted sí. Puede ser un ciudadano que no tiene que ser profesional. Usted puede ser un ciudadano que no tiene que ser rico. Pero usted sí tiene que tener un comportamiento, una formación, un conocimiento amplio o general de lo que es el manejo de las cosas. Por ejemplo, ir a un ayuntamiento, por más buena fe que usted tenga, si usted no tiene las más mínimas condiciones de administración, son muy buenas las intenciones, pero no sí. Vas a tener una buena gestión. Bueno, entonces, eso es... Es el momento, Carolina, y amigos y amigas, de no solamente estar en la grada criticando. Sí. No ser indiferente a lo que está pasando. Intégrese. Aporte. Es el momento de usted ingresar, inscribirse y también aportar con sus buenas, con sus buenos conocimientos y buena vocación de servicio a que hagamos un país mejor, el país de todos nosotros, que nos merecemos una libertad real, que podamos compartir, que podamos tener aquí las esperanzas y las expectativas de vida que se pueden conseguir. Vamos, Fulvio, a conectar con WhatsApp y algunos mensajes y preguntas que nos hacen. Tenemos aquí a nuestro compañero Francis, que nos mandó una foto, una invitación. Es que con motivo del... Vamos a conectar. Con motivo del 25 aniversario de la Corte, los autores tienen el grato honor de invitar la puesta en circulación de la obra, Aplicación de las Normas Laborales, Jurisprudencia de la Corte de Trabajo de San Francisco de Macorís. Se realizará en el Salón de Conferencias del Palacio de la Alcaldía, San Francisco de Macorís, en la calle 27 de febrero, viernes 19 de julio. Esto es mañana a las 5 de la tarde. Ahí está la puesta en circulación de este libro que hace referencia al aspecto laboral. Tenemos otra información que nos envía Joel Martínez del Feldabel. Dice que el inicio de la docencia y el inicio del semestre será el lunes 19 de agosto. Muchísimas gracias y atención a los estudiantes. 19 de agosto inician las clases en la UAS. Nos escribe José Taveras. Buenos días. ¿Es verdad que hay huelga en Salcedo? José, sí, tenemos la información de que hoy habrá manifestaciones por la zona. Imagino que tendremos más informaciones al respecto. De mañana. Continuamos en su espacio de mañana y decir, Fulvio, que ya tenemos a Joanny Cordero por acá, quien nos estará informando sobre las sí, noticias. Pero mira, antes que, sí. que venga el segmento de noticias, muchos de esos personajes que son populares en radio, en televisión, que son populares en las redes sociales, esos likes no son votos. Claro. Entonces, hay que identificar bien, porque en una contienda, llevar a votar es bien difícil. Tiene que motivarte a ti algún enlace, alguna relación con esa persona, con ese líder. Y más en una cultura no populista, sino que busca aprovechar. O sea, aquí la gente no da su voto tan fácilmente. Sí, sí. Y más también a veces quienes son los que te siguen, que si no tienes un nivel de conciencia de tú decir, no, yo voy a votar por fulano porque me representa, sí. porque sé que va a generar un cambio. Ahora sí, esa persona no te está representando algo, un aporte positivo social, pero tampoco te está generando unas ganancias propias, sí, personales. Sí. Óyeme, lograr eso es una hazaña y al que lo logre, sí, hay que felicitarlo. Sí. Llevar gente sin una concepción, solo porque sí, porque te doy likes y te sigo, voy a ir a votar por ti. Muchas veces ser popular se construye en base a una imagen en una pantalla, o en una herramienta de internet, y eso no resulta igual cuando se lleva al plano del terreno. Y en el ámbito político. Tienen que darse coyunturas muy, muy fuertes para poder lograr eso. Tú bien sabes, Fulvio, y los amigos televidentes, que hay muchas figuras del medio
que han intentado entrar y que de hecho lo han logrado. Entre ellos podríamos citar a Héctor Acosta el Torito, a Sergio Vargas, que dijo que más nunca volvería, Johnny Ventura, entre otros. Pero ya sí estamos listos y ahí suena la música de las noticias. ¿Cómo es que me gusta Fulvio? Música, ahí está la música de las noticias con Joanny Cordero. Muy buenos días. Muy buenos días, Fulvio, Carolina. Espero que estén muy bien. Yo estoy bien, buenos pero desesperado, días. Desesperado por escuchar tus noticias. No yo me sé. Puedo ir sin verla. Yo sé, yo sé. Muy buenos días, amigos televidentes. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros en esta de mañana y el segmento de noticias. Hoy iniciaremos con las principales informaciones del plano local y hablemos de un inconveniente con un empleado del ayuntamiento que es el capataz general del departamento de Ornato, es Delvis Manuel Faña, quien denunció ayer que fue víctima de agresión por parte de un ex empleado de ese departamento del ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar las declaraciones de quien popularmente se conoce como Morenín. El motivo de estar aquí para poner una querella en contra de Luis Manuel Rodríguez, ex empleado del ayuntamiento. El lunes pasado yo estaba en el ayuntamiento trabajando y fue a agredirme físico y verbalmente. Yo anoche me encontraba trabajando en el camión, que el chofer estaba libre, y salí de Jaya, venía recogiendo la basura en el camión, manejándolo. Y él y el hermano me salían los dos, él con un cuchillo y el hermano con piedra, y con piedra yo me tiré del camión, cogí dos piedras y me mandé, porque yo no quiero problemas, yo no tengo problemas, gracias a Dios, por mi mamá y mis hijos. Entonces en el día de hoy estoy aquí poniéndole la querella, ellos se encuentran aquí ya ahora mismo, gracias a Dios también, para que proceda la justicia. Esta es la versión de Delvis Manuel Faña, mejor conocido como Morenín, como le comentaba, que es el capataz general del departamento de Ornato. También tenemos la versión de la misma historia de quien acusa, el joven Luis Manuel Rodríguez, que es el ex empleado de este departamento, contra quien puso la querella. Vamos a escuchar la otra versión de esta historia. No, eso es mentira lo que dice. ¿Y qué fue lo que pasó? Harry le pasó por encima al motor mío. A él me estaba esperando. Harry me tiró el camión arriba cuando yo iba subiendo. Él venía subiendo. Me tiró el camión para arriba. Yo bajé y le di tiempo a que él bajara de nuevo para abajo. Y él esperándome que estaba en la entrada de mi casa. ¿Y por qué? No, primera vez no. Harry me había agredido otra vez. ¿Por qué? Porque yo le estoy reclamando el salario mismo. Bueno, y Ari se cogió la demanda, ¿qué piensa que hay calle? Yo no sé qué es lo que le pasa a Morenín con él, porque él la otra vez fue al canal de Canal 12 y él fue al parque y hasta a mí misma me iba a dejar dar a mí. Porque él lo que quiere es que Luis Manuel que no darle dinero, ni darle su trabajo, ni darle dinero. Entonces Luis Manuel le dijo, pero yo no tengo que tener problemas contigo por eso. Yo quiero mi dinero o que me pongan en mi trabajo porque yo tengo familia. Entonces le dijo, yo lo que te puedo sacar la prótesis. Si yo le dije, Morenín, estate tranquilo, hazlo por mí. Y a mí me iba a dar en el parque. Y anoche lo estaba esperando mitad de la calle. Y se tuvo que meter por la planta de gas. Versiones totalmente distintas del mismo hecho. Vamos a esperar que sean las autoridades policiales quienes investiguen y lleguen al fondo. Y uno o el otro que sea el responsable de la agresión, pues tenga la debida sanción. Pasemos a otro tema, y es que fue detenido un joven de 20 años de edad quien convivía con una niña de 12 años que había sido declarada desaparecida el domingo pasado. Escuchemos la versión del joven y más adelante le continuaremos dando detalles sobre esta información. Porque me llevé una muchacha. ¿De qué? Una muchacha de 12 años. Que tú estabas con ella. ¿Tuviste relaciones sexuales con ella? Saludos. ¿Tienen una relación ustedes? No. ¿Tú sabías que ella era menor? Sí.
Sí. ¿Y entonces por qué lo hiciste? Si tú sabes que ya era mío. Porque ella no quería estar ahí en su casa. Porque la mamá la amenazaba mucho y hasta la amarraba con cadena a ella. Tú le decía de que la comida y la cena y tu desayuno y tu cuarto de tu salón, tienes que buscártelo como tú puedas. Y ella entonces no quería estar con la madre. Ella hasta la amarró con una cadena a ella. Hasta un video hay ahí. Porque ella la amarró con una cadena ahí. Entonces ella no quería estar con su madre ya. Bueno, ahí están las declaraciones del detenido. Recordamos que la niña había sido declarada desaparecida por su madre desde el domingo. Al cuestionar a esta en torno luego de la aparición de la niña que se supo que estaba con el joven de 20 años, esta dijo que no va a levantar cargos contra el joven porque la niña de 12 años, según ella, ya se había casado anteriormente. Esa fue la razón que ella dio para no levantar cargos. Recordamos que toda relación sexual con un menor de edad es penado por la ley, por ende es un delito. Vamos a pasar con otra información, y es que dirigente del MIS aseguró que este es el momento idóneo para movilizarse en contra del gobierno. Aramis, dirigente del Movimiento Integral y Social MIS en esta ciudad de San Francisco de Macorís, consideró preciso el momento para que el pueblo se lance a las calles contra el gobierno. Vamos a escuchar las razones de voz de Aramis. El único camino que tiene el pueblo dominicano para hacerse respetar y para hacer realidad las aspiraciones y las necesidades es el camino de la ley. Es un buen momento para las protestas, para que las organizaciones revolucionarias, patrióticas, populares, relancen un movimiento fuerte en la República Dominicana para que la población no sea distraída con el pleito de perro por un mismo hueso que en la actualidad está llevando a cabo el Partido de la Liberación Dominicana. En ese sentido, nosotros estamos respaldando todas las iniciativas de lucha del pueblo dominicano, especialmente las iniciativas de lucha de San Francisco de Macorís y del Cibao, que ya están programadas. Nosotros creemos que ese es el camino que le queda al pueblo dominicano. Ese fue el llamado hecho por el dirigente del MIS aquí en San Francisco de Macorís. A continuación vamos a mostrarles a ustedes la otra versión del caso que presentamos anteriormente de la joven de 12 años que fue declarada desaparecida y que resultó que estaba con un joven de 20 años. Vamos a mostrar las declaraciones de la madre de la menor y de la niña, por supuesto, protegiendo su identidad. Yo tuve un accidente hace 2 meses, yo tenía mucho tengo mucho problema. Yo le dije a ella, mamá, tenía que hacer un chingarro para yo comer porque me siento mala después de la vida. Y ella salió supuestamente con tu hermano y se montó un moto. Y yo creía, tal vez salió con una amiguita de una vuelta, que me quedé esperé en la casa y nunca llegué. Y hace amanecer en un mueble, sentada esperando que llegara hasta que venía el otro día que fuerte. Y la respuesta es como pedía, porque no tenía otra opción de hacerlo. ¿Cuántos días tenía ya de extravío? 3 días. Entonces, ¿dónde la encontraron ustedes? En La Guarda. ¿Quién la tenía? Un muchacho que ella conocía, que era novio de ella. Yo no lo sabía, que era novio de ella, no se lo conocía. ¿Y cuántos años tiene él? 20. ¿Y ella? 12. ¿Y tenía amores? Sí, pues yo no lo sabía. Entonces, ¿qué piensas tú hacer? Yo le, como ella ya se había casado una vez, yo lo reconozco, ¿entiendes? Bueno, creí que teníamos declaraciones de la niña que decía que no entendía por qué lo apresaban, porque fue ella quien decidió irse con él, pero entendemos que una niña de 12 años de edad no tiene la capacidad de decidir si se va a casar, porque la palabra casarse no implica simplemente irte a una cama con una persona, conlleva responsabilidad, conlleva cierto nivel de sapiencia y discernimiento que una niña que por lo menos a esa edad se piensa que está pensando en otras cosas, en estudios, en superación, en sacar buenas notas en la escuela, pero vemos que lamentablemente ese no es el norte de esta niña y lamentamos que no sea el norte de muchos otros jóvenes. Vamos a pasar
de tema y presentamos la denuncia de un señor que se quejó porque miembros, según él, miembros de la Junta de Vecinos del sector Mamá Tingó le destruyeron su vivienda. Recordemos que hace unos días atrás presentamos aquí la versión de la Junta de Vecinos que decía que le prestaron esa casa y que ahora él no quería salir de ella. Hoy el denunciante dice que este lugar le pertenece puesto que es un terreno invadido y que si él no tiene derecho, ninguno de los que viven allí lo tienen. Vamos a escuchar las declaraciones del señor Freddy Antonio Reynoso. Yo vengo aquí para decirle que fueron a la Junta de Vecinos ayer y me desbarataron la casa. Me tiraron todo afuera. Ellos alegan que me prestaron eso, pero eso es un terreno invadido donde estamos todos ahí ilegales. Si ellos dicen que yo soy ladrón, que yo soy un ladrón, ellos son peores que yo. Porque me están desbaratando toda la casa, me tiraron todo afuera, me tiraron todo lo que yo tengo afuera y me dejaron en la calle. Cuando tú te mudaste ahí, ellos estaba hecha la casa de ellos y de ellos. No, cuando yo me mudé ahí, lo que había era una ranchetica hecha y yo hice la casa más grande y entonces ellos vinieron y me la desbarataron. Eso fue. Hice la casa más grande. Yo tengo 2 años viviendo ahí en ese terreno. ¿Nunca habían ido por ahí? Y ellos nunca habían ido por ahí hasta ahora, diciendo después de los 2 años que van ahora a reclamar, dije que ese terreno es de ellos, donde eso no es de ellos, donde eso ahí no tiene título, donde todo el mundo estamos ahí ilegales. Ellos no tienen ningún derecho a sacarme, porque si me sacan a mí tienen que salirse ellos también, porque eso es un terreno invadido, invadido. Con esta información de esta destrucción de una casa en el sector Mamá Tingó por parte, según el denunciante, de miembros de la Junta de Vecinos, cerramos la parte de nivel local. Y si vamos a hablar del plano internacional, y es que aún la tensión se vive en Puerto Rico. Ayer, nueva vez, se llevó a cabo una marcha masiva en horas de la tarde del miércoles en la ciudad de San Juan, capital de Puerto Rico, donde parte de la sociedad local exigía la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, luego de haberse filtrado un chat privado que contenía mensajes ofensivos, machistas y homofóbicos enviados por aquel dirigente de Centroamérica. La manifestación comenzó en la Casa de Gobierno y se espera que las participantes protestas continúen debido al nivel de indignación que viven los puertorriqueños. E incluso esta marcha fue encabezada por varios artistas, incluyendo a Ricky Martin, a Bad Bunny y a otros, que se unieron a la proclama de que este gobernador sea dimitido de su cargo. Recordamos que ayer también Ricardo Rosselló ofreció una rueda de prensa en donde aseguraba que, o admitía más bien, que cometió actos quizás inapropiados, pero no pueden ser tachados de ilegales, por ende continuará en su posición. Otro también está bajo la lupa y posibles protestas, incluso han dicho que podría hacerle un juicio político, es al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Cámara de Representantes de Estados Unidos planea votar sobre la posibilidad de abrir un juicio político al presidente Donald Trump por sus comentarios tachados de racista, una medida que se espera fracase, pero que permitirá tomar el pulso a los demócratas en lo relativo a este tema. Sabemos que en caso de que se apruebe esta solicitud, tendría que ser un juicio simbólico, no literal, puesto que es el presidente de Estados Unidos, y han sido muchas las ocasiones en que sus comentarios transmitidos por vía a la red social Twitter han sido tachados de egocéntricos, de racistas y sexistas. Así que le estaremos dando seguimiento a estas informaciones en el plano internacional para llevarles a ustedes todas y cada una de las principales informaciones. Vamos a pasar con el plano nacional, y es obligatorio hablar de lo que pasó ayer en la tarde en las afueras del Congreso Nacional con la participación de un movimiento, una marcha y un posterior discurso del expresidente de la República Dominicana y presidente del PLD, Leonel Fernández. Tras la firma del libro en que se opone a una posible reforma constitucional, el expresidente Leonel Fernández dijo que le conmovía profundamente estar frente al Congreso Nacional pidiendo respeto a la Constitución Dominicana bajo la lluvia
que interrumpió una presentación artística del merenguero Johnny Ventura, Fernández indicó que tiene un profundo respeto al mandatario Medina, así como a los miembros del Comité Político Central. Sin embargo, no apoya una posible modificación de la Carta Magna. Escuchemos sus declaraciones. Hay quienes han dicho, que esta lucha por la defensa de la Constitución no es genuina, no es auténtica, sino que responde a discrepancias internas en el Partido de la Liberación Dominicana. Nada más incierto. La lucha por la defensa de la Constitución va más allá de cualquier organización política. Es un tema de la sociedad dominicana y por esa razón organizaciones religiosas, organizaciones cívicas de la sociedad civil, partidos políticos, en fin, la sociedad en general ha hecho suya la defensa de la Constitución en la República Dominicana. Yo lamento mucho. Como decía el expresidente de la República y presidente del PLD, muchos sectores lo han tachado incluso de hipócrita, pues, puesto que en su momento, en su gobierno, también se modificó la Carta Magna y se benefició para poder aspirar nueva vez, o sea, para poder reelegirse como presidente. Vamos a dejar la política hasta ahí y pasamos a otro tema también muy importante, y es que neumólogos están preocupados por el uso de cigarrillos electrónicos en los jóvenes, es lo que conocemos popularmente como los vape. La presidenta de la Sociedad de Neumólogos del Norte mostró preocupación por la cantidad de jóvenes que están utilizando cigarrillos electrónicos y otros aparatos que afectan la salud, sobre todo los pulmones. La doctora Maribel Jorge, presidenta de esta sociedad, dijo que cada día las estadísticas de muerte en jóvenes está en aumento, enfermedades vinculadas con los pulmones y paros respiratorios y cardíacos por el uso de los famosos vape, otro tipo de cigarrillos electrónicos, juca, entre otros. Vamos a escuchar las declaraciones de la doctora Maribel Jorge. Han querido vender como que el cigarrillo electrónico y todo eso no causa daño a la salud, sin embargo, porque dicen que no tiene tabaco, porque solamente tiene nicotina. Sin embargo, los preservantes que se utiliza para esa nicotina se ha demostrado que son causantes de cáncer y de enfermedades respiratorias. Sin duda el uso de estos cigarrillos electrónicos, que también en ocasiones he usado como una opción para dejar de fumar los cigarros tradicionales, de acuerdo a las posiciones asumidas por los neumólogos, también afecta a la salud. Así que un llamado a las personas para que utilizan estos artefactos para moderar o dejar de utilizarlo. Por hoy este ha sido el segmento de noticias. Me retiro, no sin antes hablarles a ustedes de la número uno en toda la región, agua Randy Light 100% purificada con sistema osmosis. Tan dominicana como tú, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque no es lo mismo un botellón de agua que uno de agua Randy Light. Muchísimas gracias, Joanny, por el contenido que nos has traído. Gracias y feliz día. Fulvio, amigos televidentes, causa mucho pesar, y cuando veía la información en principio, hace unos días, de la niña desaparecida, donde su madre lloraba a cántaros porque no sabía dónde estaba su hija, de Pimentel. Y tú piensas, si te pones en el lugar de esa madre, de un familiar, que no encuentra ni tiene la más mínima idea de dónde está la niña. La madre en ese momento no dio las declaraciones de que ya la joven se había, la niña ya se había casado anteriormente, porque esto le da una panorámica diferente al caso. Totalmente. Y pensamos, bueno, pues ahorita, quiera Dios nos aparezca la muchachita, ya ustedes saben cómo. Pues resulta indirigible
ver que la niña pues se fue con un joven de 20 años de edad, pero a esto le sumamos las declaraciones de la madre y el criterio que ella tiene de cómo son las cosas, de que no va a someter al joven, al muchacho, porque ya la niña se había casado. La misma niña dice, según las informaciones que tenemos, de que por qué lo van a someter si ella fue que se fue ahora. Ahí entra la parte del razonamiento, del nivel de juicio que tiene un muchacho, porque es un muchacho, a pesar de que se haya casado, 12 años no te da la capacidad suficiente para tú tomar decisiones de si eso está correcto o no. Y a esto le sumamos la posición que asume la madre de que un hombre de 20 años que se llevó a su hija no sea sometido a la justicia. ¿Y qué mensaje le da esto a sus hijas? Me voy por el rol familiar. A sus hijas, que tiene 3 me parece, o 2, cuando ella daba las declaraciones, a su sector y a la familia, a la sociedad completa. No, yo tengo una niña de 12 años, que ni bañarse me imagino yo que debe de saber muy bien, porque a esa edad todavía las madres encaminan a las niñas a cómo... Y pensando en muñecas. Y pensando en muñecas y en estudio, en lo que debe de pensar un muchacho. Ahora, Carolina, viendo a la madre, yo me pregunto, ¿a qué edad tuvo la madre a esa niña que hoy tiene 12 años? Porque se ve jovencita igual. Sí, 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 se ven prácticamente iguales, lo que implica un círculo de hacinamiento, sí, un círculo de pobreza que hay ahí, que se da en nuestros barrios en innumerables ocasiones, que mucha gente no se da cuenta, porque viven de espalda a la realidad que aquí está pasando. Pero lo que se da, señores, en los barrios de nuestros pueblos, nuestros niños no tienen amparo. La mayoría de nuestros niños no tienen protección. Necesitamos concientizar a las familias, Fulvio, las juntas de vecinos, organismos como que tienen que ver con la niñez, que lo hacen en determinados momentos, hacen sus campañas, sus trabajos, pero no es posible que nosotros estemos viendo hoy informaciones. 12 años es un bebé, es una bebé, y que esté en estos puntos, así hay otras tantas. No podemos permitir que esto nos pase como sociedad. Por otra parte, neumólogos preocupados por el cigarrillo electrónico y por otros usos de cigarrillos entre la población jóvenes, estos aparatos que afectan la salud, que afectan los pulmones. Y están preocupados los neumólogos por tantos casos de problemas de salud concerniente a la especialidad de neumología, que tiene que ver con todo el sistema respiratorio completo, mucho cáncer, mucho problema de pulmón y muerte que lamentablemente a cada rato pasan dentro de nuestros jóvenes, y también problemas cardíacos. Yo no sé qué necesidad es que hay de estar botando humo por la boca. Yo no, eso no sé. Es increíble. Yo no sé qué bendita diversión, qué satisfacción es que crea estar botando humo por la boca como si usted fuera un volcán, como si usted fuera un fogón o un pedazo de leña quemándose. Yo sinceramente no entiendo la bendita necesidad de eso. Los muchachos se ríen. De estar aparentando, de estar luciéndose como una moda sin pensar en la salud. Y Francis, y yo tengo un concepto sobre ese tema de la... Ay, es que Francis Mensal nos saludó por acá. Un abrazo, Francis, le estaba respondiendo. Que nos hacía la referencia a lo mismo que decía. Dice, pero Dios, yo viendo la madre de la niña, es una niña igual, es jovencita. Entonces Francis me escribía eso. Muchos saludos para ti, Francis. Entonces, Fulvio, estos muchachos, o sea, decía que tengo un concepto en relación al tema. Hay fumadores, hay hombres o mujeres que han sido fumadores toda su vida y que ingresen al mundo de la juca, bueno, tú entiendes, es más aceptable porque es un hábito que tiene, una mala costumbre, como usted quiera llamarle. Ahora, usted que nunca en su vida haya utilizado ningún tipo de cigarrillo y que de buenas a primeras, por un asunto de moda, de aceptación, porque yo entiendo que eso tiene mucho que ver con la aceptación y tú sentirte
acorde con los grupos. No hay, hasta a veces, hay un problema a veces hasta de identificación, sí, de personas. O sea, tú decir, no, esto es lo que está a la moda, esto es lo que yo tengo que hacer. Si usted nunca en su vida ha fumado, ha sido fumador, y que de buenas a primeras esté con una bendita juca, porque ahí yo entiendo que es un poquito, y conozco a alguien que me decía, bueno, yo dejé de fumar y lo hice a través de la juca y luego dejé la juca. O sea, tú buscas la forma, pero por moda, por Dios. Yo vi una joven con su bebé en los brazos, fumando juca y ella dándole el seno. No, es una gente así. Yo tuve que detenerme y ir a pedirle un favor a ella. Por favor, piensa en el bebé. ¿Sí? No pude hacer más nada. Es lo mismo. ¿Tú te imaginas qué bendita moda? Como si fueran volcanes botando humo por la boca, como que no, eso. No, y tú lo ves en las fotos y en los vídeos, por Dios, botando el humo por acá. Eso es lo que exhiben. Mira, por otra parte, tenemos la situación de Puerto Rico que continúa alarmando y vuelvo y digo a la ciudadanía. Se sigue hablando de eso en Puerto Rico porque es en Puerto Rico. Porque es en si Puerto Rico. Si hubiese sido aquí, no. Pero lo más bonito de todo esto, que causó mucho revuelo a nivel de redes e influencers, Fulvio, en el día de ayer, me parece que fue, donde Romeo Santos y Mozart La Para, el famoso artista reggaetonero dominicano, se identificaban con la situación que vive Puerto Rico. Bueno, pues, ¿para qué fue eso? Y la pregunta es, ¿cuándo usted ha visto a Mozart La Para o a Romeo Santos identificándose con las causas que nosotros vivimos como dominicanos? Ya ustedes saben lo que eso se imagina. El asunto es que le afecta a ellos como artista, porque también muchos de los comentarios de Rosselló fueron especialmente dirigidos a artistas puertorriqueños. Sí, pero también ahí se suma la parte de que muchos, porque es que todo es un tema de influencia, como muchos artistas internacionales boricuas han hecho, que sí están realmente preocupados ahí por su situación. Calle 13 también. Sí, Calle 13. Entiendo que a esto se sumó, todo tuvo que ver el hecho de que estos dominicanos también se sumaran. Continúan las protestas. Mira, yo estuve leyendo los comentarios y es desde el 2017 que están con esos comentarios el gobernador de Puerto Rico. Y son comentarios sexistas fuertes, homófobos. A todo esto se le suma, Fulvio, como decíamos hace unos días, porque ya tiene varios días esta situación, es que hay un punto donde la ciudadanía llega, que se cansa, se harta, y hemos venido lo que viene, valga la redundancia, hemos visto lo que ha venido atravesando Puerto Rico. Lo que más indigna es, Carolina, que Puerto Rico tiene muchos problemas sociales y económicos. Y el presidente se la pasa chateando, enviando este tipo de mensajes sexistas y ofensivos. Por eso decía, hay un punto en que llega. O sea, esto se viene acumulando y da como resultado que cuando... Y no es como han dicho estos artistas, residentes, que siempre ha sido un defensor de los pueblos, decía, o sea, no es un tema de banderío político. Nosotros necesitamos hacer un llamado a que necesitamos el cambio, pero el cambio es real en Puerto Rico. Fulvio. Por otra parte, Carolina, este caso del dirigente del MIS, que asegura que es un momento propicio para movilizarse en contra del gobierno, no es que sea en contra del gobierno, mi amigo Aramis. No. Es las reivindicaciones sociales. Son las necesidades sentidas, amigo Arami, de tantos gobiernos, todos los que hemos tenido, que no han cumplido con este pueblo dominicano. Y los movimientos han de orientarse hacia allá, no a buscar quién sea el protagonista. Y esas divisiones que ustedes exhiben en la parte de izquierda y de movimientos simplemente refleja esa división mental que tienen y esa falta de unidad para encauzar verdaderamente sus esfuerzos para buscar las reivindicaciones sociales que el pueblo necesita. Si tenemos puntos en común, necesidad de seguridad ciudadana, necesidad de agua, necesidad de vivienda, ¿por qué no ponernos de acuerdo y dejar esas actitudes personales
para encauzar entonces una lucha de bien común que beneficie a la colectividad. Por otro lado, una información que hemos venido día por día, dándole seguimiento a la lo que está pasando en el Congreso Nacional y, por supuesto, al interno del mayor partido político de la República Dominicana, PLD. Y la manifestación, el llamado a manifestación ayer del presidente del partido, el señor Leonel Fernández, donde queda clarísimo que hay dos divisiones, dos corrientes, que hay posiciones que no tienen vuelta atrás. Leonel Fernández manifestó que no es nada en contra de nadie, sino que es un respeto a la Constitución y que le duele mucho que él esté frente al Congreso haciendo este accionar o tomando estas iniciativas. A propósito de nuestra entrevista de hoy, estaremos... Que hoy estaremos tratando eso con nuestro invitado especial. Vamos a dejar José a él. José Rosario, que luego vamos a abundar en ese tema. Así. Decirle a nuestros amigos televidentes, especialmente al que nos llamó de La Vega, la situación en Salcedo está fuerte, el paro se está llevando a cabo en Salcedo en estos momentos. Lo más aconsejable es no exponerse al peligro que pueda presentarse cruzando por Salcedo. Si usted puede ir por otra vía, pues lo hace, porque el paro está fuerte en Salcedo. Muchísimas gracias, Fulvio. E inmediatamente iniciamos con un tema que de alguna manera hemos, en diferentes aspectos y ámbitos y aristas, hemos tocado y que tocamos cada día. No tanto así, tal vez, el tema de una escasez que hay en los sistemas de partido, esto que conocemos como el liderazgo político. A propósito de la conversación que teníamos hace un momento, y decíamos, bueno, pero puede haber otra persona que represente al país, que los represente, y decíamos, es que no, y nos daba la respuesta nuestro invitado, el señor Juan José, decía, es que hay muy pocas posibilidades de que un PLD gane sin Danilo o sin Leonel. Y tú te haces la interrogante y la pregunta, ¿y dónde están los líderes de la República Dominicana en este sentido? Y hablaríamos del partido más grande que tenemos, que tiene la República Dominicana, y hacer estos señalamientos que de alguna forma es cierto, de que no hay un líder que les garantice la permanencia en el poder. Pero esto lo extrapolamos a los diferentes sectores o aspiraciones o cargos. Cuando salimos a buscar, es muy poco lo que podemos encontrar. Pero sí tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo soy la señora Francisca y yo quiero hacer una denuncia de un abuso de poder que se está cometiendo hacia mi familia. Sí, adelante. Adelante. El señor Danilo de Jesús Holguín Ten, que es un fiscal en Santo Domingo Este, tiene a el esposo de mi hermana preso con 79 años. Le han dado 5 infartos y la condición es seria, porque yo le compré le compramos entre los hermanos una casa a mi mamá y él quiere. ¿Dónde le compraron la casa? En Los Mamillos, en la calle Segunda, número 17. ¿Cómo se llama el fiscal? Danilo de Jesús Holguín Ten. Danilo tenía 13 años que vivía cuando yo compré esa mejora. Y cuando yo comencé a repararla, él me dijo que él era un jefe y que ahí yo no iba a construir. Poquito a poquito comenzamos a reparar la vivienda. Él le voló encima a mi mamá, le tiró un bloque y el yerno de mi mamá la defendió. Pero eso fue en el 2014 y en la Procuraduría le hicieron juicio disciplinario y lo suspendieron por un mes sin derecho a sueldo. Y este señor, por represalia y puede hacernos daño a la familia, tiene ese envejeciente preso, tiene 15 días y está a punto de darle un... ¿Dónde lo tienen? Lo tienen en la Charle de Gaulle, en el furgón, un anciano de 79 años, y él se tira a las 10 de la noche a reírse de ella, a pisarle los pies. Señores, nosotros estamos desesperados, la familia estamos desesperados. ¿Usted es de San Francisco o de dónde? De la capital, de Los Mamillos.
Ya. Bueno. Pero yo estoy usando este medio para hacerle un llamado. ¿Y cómo va el proceso? Usted está haciendo llamado. Cada vez que hay audiencia la aplazan, pero es que ese señor se está muriendo, ese señor le han dado 5 preinfartos, él no aguanta una semana más. ¿Ustedes tienen abogado? Claro, muchísimo abogado. Me quitan 10.000, 15.000, 30.000 pesos. Se va uno, entra uno. Hasta ahora hemos tenido una que es responsable, pero no se ha podido lograr nada, porque cada vez que se va a la audiencia, ahí la plaza, porque él quiere hacernos daño y quiere tener ese mismo preso ahí. Yo quiero hacer un llamado al presidente, que por favor vengan auxilio de esta familia. Mira, eso lo sabe el ayuntamiento, eso lo sabe la procuraduría. ¿Cómo se llama su padre? Rafael Fría Tavares. Está bien. ¿Y su nombre? Yo quiero que, por favor, Francisca. Francisco Tavares. Yo quiero que, por favor, hacerle un llamado al presidente Danilo Medina, que por favor, ayer fue a hacerle un atentado a mi mamá, abrí 2 puertas por la galería de un envejeciente de 70 años. A mi mamá se puso mala y hubo que llamar al 911 y llamar a la policía y todo, pero es que nadie hace caso porque él es un fiscal y él tiene rango. Atención, Procuraduría General de la República, con esta denuncia tan nefasta del fiscal de Santo Domingo Oeste, el fiscal Danilo de Jesús. Atención, de acuerdo a la señora Francisca Tavares, está abusando de su padre, que es un envejeciente de 79 años y está preso, lo tienen detenido por un asunto de interés de un bien. Por lo tanto, la Procuraduría General de la República debe de atender el caso del señor Rafael Frías Tavares. Muchas gracias, señora Francisca, por usar este medio. Dígame que él está siendo atentado a mi mamá de 70 años, metiéndose por una pared ciega a la galería de ella, y llena eso de policía. Dios, qué pena. Muchísimas gracias. Ya está hecha su denuncia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Estas son las cosas que... ¿Tú sabes la impotencia que se siente en la voz de esa señora? Porque un fiscal le interesa bienes raíces que son de esa familia, le interesa a él y le hace pasar todas las vicisitudes a un anciano de 79 años. Haciendo uso del poder. Ya ha sufrido infarto y también va a la otra anciana, a la madre, ¿verdad? A la misma casa. Esas son las cosas que indignan y que molestan. Es un abuso de poder fuerte. Atención, Procuraduría General de la República. Mientras tanto, ustedes saben y nosotros sabemos en qué están enfocados los políticos en nuestro país. Y a eso me refería el tema que hemos traído hoy. Al liderazgo político, ¿cuál es la función de un líder político? ¿Qué es lo que tiene que hacer a través de sus cargos electivos, a través de donde lo han puesto? Y ahí mismo lo podemos llevar a esos funcionarios que están en los cargos, que deben de ejercer una función y que lo que hacen es hacer uso del poder. O sea, cuando tú tienes un compromiso con la comunidad, con tu ciudad, con tu país. Por eso nosotros desde estos medios, en los cuales de alguna manera podemos influenciar y llegar a mucha gente, nosotros hemos de crear el nivel de conciencia de a quiénes es que ponemos en los puestos, a quiénes es que elegimos, quiénes son los que nos van a representar, quiénes son los que nos van a garantizar nuestros derechos legales, como en este caso. ¿Quiénes son los que nos van a garantizar la integridad física y moral de los ciudadanos, de familias que se ven afectadas por el uso del poder? Como es una persona, un fiscal, tiene todas las de ganar dentro de ese órgano porque tiene influencias en el mismo. Ahora, ¿qué nosotros pensamos hacer para el 2020? Vamos a elegir a Lofoque, vamos a elegir a Leonel, que ya nos ha gobernado 3 veces, vamos a elegir a Danilo, si hace la reforma,
¿A quiénes vamos a elegir? A Hipólito Mejía vamos a elegir. O sea, nosotros necesitamos una representación real en los diferentes puestos, congresuales, municipales, en la sala capitular de acá de San Francisco. En el poder ejecutivo, ¿de quiénes son que se rodean nuestros gobernantes y aspirantes también? ¿Quiénes son los que llegan a los puestos? A propósito de una información que veíamos hace unos días de un militante y con intenciones de ser precandidato del PRM, el hombre de los kilos. O sea, imagínense que personas con un récord de esta índole, con un perfil de este nivel, sea el que nos dirija, sea el que abogue por los derechos básicos fundamentales de nosotros como ciudadanía. La juventud tiene que entender que tiene un rol fundamental en los cambios y en los avances económicos, sociales de su país. Nosotros necesitamos y merecemos un país mejor, una mejor república para todos. Y solo lo podemos lograr entendiendo que necesitamos líderes que realmente representen al pueblo y no a sus intereses. Muchísimas gracias, Carolina, por tu comentario, como siempre. Manténgase ahí, vámonos a una pausa y volvemos en breve con más contenido en De Mañana. Vamos a la pausa. Continuamos en su espacio de mañana e inmediatamente conectamos con WhatsApp y las informaciones que nos mandan los amigos televidentes. Y el licenciado Alberto de la urbanización Los Maestros nos dice: buenos días, gracias por pasar la información. Quiero aclarar que es el Liceo Américo Lugo, antiguo Exilia Pepín Vespertino. Las inscripciones que dábamos, los avisos de inscripciones. Tenemos a Hipólito Almonte desde Ugamba que nos dice: buenos días para ustedes. Estamos convocando a nuestro sector Ugamba y demás sectores hoy jueves al gran entierro popular y a todo el pueblo en sentido general a la gobernación a las 10 de la mañana. Nuestro puente no resiste más. Hoy es el entierro de un entierro popular a las 10 de la mañana. Ahí tendrá el sector Ugamba. Tenemos las más imágenes de la carretera Salcedo-Villa Tapia. Vamos a la última. Esto fue la última, la otra. La última. Y la que llegaron ahora. Vamos a ir rodándolas al final. Rodándolas, por favor, hasta el final. Esa es carretera Salcedo-Villa Tapia. Eso es ahora, eso es Salcedo ahora. Puedes continuar. Eso es ahora, Salcedo. Más de un 85%, Fulvio, dice la alcaldesa de Salcedo que ojalá haya dos muertes para que la gente sepa lo que es el falso. No, pero eso es imposible. No, pero ¿qué Mecho dijera eso? ¿Declaraciones públicas? No, pero eso no puede ser. ¿Porque de Puerto Rico? No, eso no puede ser. No, pero ¿cuántas Mecho cosas? Mecho está... Retráctese. Retráctese, por favor, si esto es cierto, retráctese. Eso no puede ser. ¿Cuántas cosas? Vamos con el profesor William Hernández, que nos manda ahí un texto. Muchísimas gracias, profesor William, siempre activo, pasando sus informaciones y contenido. Virginia de la urbanización Castellano nos dice: buenos días, lo que pasa es que Danilo está poniendo a Leonel a sufrir un poquito para empatarse, todas las que les hizo, cuando él quería ser presidente y Leonel no lo dejaba pasar. Al final, esta novela tendrá un final feliz, pues el PLD sabe que si se van del poder, van a quedar todos presos. Yo digo que se unirán. Bueno, yo digo lo mismo, porque es que la impunidad une. Debe de unir. Ahí tenemos... Protegerse. Sí. Ahí tenemos el terminal 1375. Vamos a subir las imágenes. Esto es en relación a la denuncia que nos llamó la señora... Está de abuso de poder. La abuelita con los pies, ella sufre de parece... Sí, y el del suéter rojo es el padre, Danilo de Jesús, el padre de la joven, de la señora que hace la Rafael denuncia. Rafael Frías Tavares. Rafael Frías tiene 79 años, preso y está muy enfermo,
y sí, ahí está esposado, y miren las imágenes de la madre aparentemente. Pasen la otra imagen de la señora. Vamos a ir corriendo. Ella está sufriendo serios problemas diabéticos y también todo eso que le pasó ayer con el fiscal, que fueron a tirársela a la casa. Dice ella que esto es muy delicado por una riña del 2014, porque el funcionario dijo que si le compraban la casa a su mamá iban a tener problemas. Eso es el fiscal de Santo Domingo Este, Danilo de Jesús. Ten atención, Procuraduría, está abusando del poder de acuerdo a las denuncias de la señora Francisca Tavares. Bueno, cuántas cosas. Así concluimos estos intercambios que hemos tenido con los amigos televidentes a través del WhatsApp. Y ya llegamos al momento final de nuestro programa de mañana, especialmente hecho para ustedes. Y decirle feliz resto de día y que mañana es otra cita en De Mañana. Buenos días a todos.